Comenzamos. Ya estamos aquí en este programa que es Tu Frecuencia, con recomendaciones de películas, series y pues ahí lo que se nos aparezca, ¿no? Cuando estamos buscando algo ahí en Netflix o en alguna de estas plataformas o en algún blog también, ¿por qué no? Pues luego vemos ahí recomendaciones de películas de no sé qué, ¿no? Y pues de ahí sacamos luego las ideas, ¿no? Y bueno, hemos estado platicando de muchas buenas películas. Falta retomar unos especiales que tenemos acá de cine de culto y todo esto, que vamos a ir agregando poco a poco. Aún faltan por ahí también otros tipos de películas de venganza y esas cosas, ¿no? Pero, pues habíamos estado platicando de películas que tienen que ver con videojuegos y pues hoy vamos a seguir con ese tema. Todavía yo creo que nos alcanza para hacer otro especial para que sea la trilogía de películas de videojuegos, pero pues vámonos con calma, ¿no? Pero bueno, antes de empezar con eso, pues les recuerdo que se suscriban a nuestro canal de YouTube, en donde podrán encontrar la repetición de este programa y la de los demás que están aquí en Acústica Radio o que estuvieron aquí en Acústica Radio. También están disponibles los podcasts. Estamos en Spotify, en Deezer, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en TuneIn, en iHeartRadio y en Prime, en Amazon Music. Así que pues hay variedad para que puedan encontrar ahí los podcasts. Y bueno, ahora sí. Pues estuvimos platicando la semana pasada, bueno, la antepasada, estuvimos hablando de películas que tienen que ver con videojuegos. Hablamos de Mortal Kombat, hablamos de Tron. Por ahí, si se perdieron ese programa, pues pueden encontrarlo aquí en Facebook o en YouTube. Ahí está Tu Frecuencia y está en el título de las películas que hablamos, ¿no? Y bueno, quedaron muchas por ahí. En sí, el especial salió porque pues está la película de Mario Bros, ya saben, que vamos a hablar el día de hoy, pero pues vámonos por partes. Por cierto, qué calor está haciendo, ¿eh? Uno aquí con las dos lucesotas, imagínense. Se siente más pesado. ¿Qué onda, José Luis? ¿Qué andas por aquí? Un cheto. Y bueno, vamos a empezar por películas de, ¿cómo decirlo? Regulares. Y vamos a ir subiendo un poquito el tono, ¿no? Porque hay muchas películas, algunas que se encuentran así como de repente, ¿no? Que a ver. Pura imagen chiquita. No sé por qué pasa eso ahora con Google, ¿no? Bueno, ahorita les pongo una imagen, aunque sea chiquita. Y bueno, estaba buscando en Netflix qué película había para recomendar acerca de que tuviera que ver con videojuegos. Y dije, bueno, hay algunas películas que son como extrañas o independientes o que pues no se imagina mucho, o mucha gente no las ha visto, ¿no? Por una cosa u otra, ¿no? Y está esta película que se llama Choose or Die o Elige o Muere. Y no está tan compleja ni tan buena la película. Una medio fallando el internet por aquí, porque por si me pierde la señal, está extraño el clima, ¿no? Y les digo, está medio extraña la película, pero sí está enfocada en los videojuegos. De una manera bonita, porque pues hablan de los videojuegos retro. Y aunque no lo crean, pues sí, había antes. Videojuegos que estaban como en cassette, así como las cintas estas de pues sí, no sé, los cassettes de Michael Jackson, de Queen, etcétera, etcétera, pues así tal cual estaban los videojuegos a través de cinta. Y bueno, obviamente tenías un aparato especial para eso, ¿no? Pues eran juegos muy básicos, no eran sí juegos como los que conocemos después, de Atari y todas esas cosas, pero pues ahí estaban, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el chiste de esta película? Luego nos presentan a una familia que, pues, una familia disfuncional. Está en su casa peleando por la actitud del papá, pues el hijo lo va insultando. Bueno, todo esto con el papá ausente, ¿no? Están ahí insultándolo a su espalda, la esposa igual está diciéndole de cosas.
y que el papá no le pone atención, etcétera, etcétera. Y bueno, el señor está encerrado en su cuarto, a ver si aquí le cae la indirecta. Está encerrado en su estudio o sala de juegos, donde tiene pues un reproductor de vinilos, tiene pues sí, caseteras o radios viejas. Y pues tienen una computadora también vieja, ¿no? Y pues el hijo está reclamando, ¿no? Que se la pasa encerrado viviendo en los 80s, jugando con sus cosas raras, ¿no? Y bueno, precisamente pone esta cinta de videojuego. Y bueno, se escucha un ruido extraño, ¿no? Un sonido como de un videojuego pasmado. Ya no sé si se acuerdan o si tuvieron la oportunidad de jugar el Family o incluso el Nintendo, ¿no? Cuando se pasmaba, que se quedaba el sonido así trabado, ¿no? O cuando bueno, en esas conexiones de antaño, ¿no? Las de por cable de teléfono, algo así se escucha cuando ponen este cassette del videojuego y pues ese sonido está en toda la habitación. No sé cómo no se estresaba. Pero bueno, el juego se llama Curse. Y bueno, dice, la realidad está maldita, así tal cual, así de bonito. Bueno, creo que no se fue la red de aquí, pero bueno. Y bueno, ya que empieza a correr el videojuego, pues empiezan a aparecer unas instrucciones. Y dicen, estás en una cueva, encuentras un elixir, lo tomas o lo ignoras. Y bueno, el señor aquí está leyendo eso mientras agarra su botella de cerveza y le da un traguito. Y aparece en la pantalla. Entonces, dice, lo tomas, está vacío. Buscas otro, salir de la cueva, o sea, como está narrando lo que está haciendo el señor. Y entonces, bueno, teclea este cuate, ir por otro, ¿no? Y bueno, misteriosamente, justo donde dejó la botella vacía, aparece una cerveza llena, ya destapada y todo. Y bueno, así empieza esta cosa misteriosa, ¿no? Después aparecen más instrucciones y dice con las luces apagadas o encendidas y ya teclea, ¿no? Apagadas. Y bueno, se va la luz de todo. Y pues aquí empieza lo más, pues sangriento y feo, ¿no? dice su lengua o sus oídos. Y habla en términos de su lengua del hijo o los oídos de su esposa. Escoge o muere. Empieza así, ¿no? Y empieza a parpadear la pantalla y dice, escoge o muere, escoge o muere, escoge o muere, ¿no? Y bueno, pues escucha un ruido muy molesto porque este cuate se levanta de la silla y pues no, obviamente no quiere escoger nada. Así que pues cuando se acerca a la puerta empieza a escuchar este ruido. Y entonces, pues se pone la pantalla oscura y pues escucha nada más como algo teclea el señor, ¿no? No se sabe qué. Nada más aparece en la pantalla, dice, nivel 1 completado, un jugador digno. Mañana a la misma hora seguiremos con más terror. Así aparece en el monitor. Bueno. Llegando a cierto nivel, digo, ya que va empezando la película, empiezan a aparecer los créditos del director, de los actores y todo esto, pero hagan de cuenta que la pantalla sigue mostrando cosas que pasaron, ¿no? Detrás de todo esto va pasando un poquito más de la historia, ¿no? Y se descubre que el señor, al llegar a cierto nivel, le da la opción de seguir jugando o de hacer copias que una vez distribuidas, dicen juego finalizado por ahora. O sea, le dieron la oportunidad de escapar de este juego haciendo copias y distribuyéndolas a alguien más para que pues alguien más tuviera la maldición, ¿no? Por así decirlo. Así como el aro, ¿no? Cuando distribuían los videocassettes o los VHS. Bueno, la historia sigue con Isaac y Kayla, que son dos amigos programadores y reparadores de computadoras o reparadores de chácharas de computación en un lugar completamente desordenado que parece más una bodega y un desván que pues un taller de computadoras. Y bueno, Kayla busca una mejor oportunidad
de trabajo para ganar más dinero. Pues sí, también saben, ¿no? Les digo, de computadoras, de reparación y de programación. Y bueno, una tarde llega con Isaac y pues encuentra una montaña de chatarra o de chácharas de electrónica que tiene ahí Isaac. Y entre esas chácharas se encuentra pues una antigua consola con un videojuego en cinta, como les digo, que se llama Curse. La realidad está maldita. Obviamente ya pasó un poco de tiempo de lo que vimos en la película. Digo, en el inicio de la película, ¿no? El detallito aquí es que la caja del empaque del videojuego dice que hagan de cuenta que si terminas el juego o completas el desafío, puedes ganar 150 mil dólares. Así que bueno, a Kayla, que bueno, como les digo, está buscando una manera de juntar más dinero, pues le llama la atención y pues le dice a Isaac que se va a llevar el juego. Y bueno, Kyle abre el juego, todo bien tranquilo, empieza a cargar la cosa esta, y bueno, empieza en nivel 1. Parece un juego normal, pero bueno, ya está en una cafetería. Bueno, en un restaurante cafetería, ¿no? Y pues la chica que la atiende, pues está ahí diciéndole que ya necesita que pida algo o se vaya, ¿no? En buen plan, ¿no? Y bueno, en el nivel 1, pues empiezan a aparecer como opciones de café o pastel, ¿no? Y voltea y a ver el menú y nada más dice café o pastel, ¿no? Y bueno, dice, pone café, ¿no? Y ya cuando voltea enfrente, pues ya tiene ahí sirviéndole café a la chica, ¿no? Y bueno, vemos estos detalles, ¿no? Que el juego parece que afecta la vida real, y no solo la de ella, sino de todas las personas que están a su alrededor. Y bueno, las misiones se van a empezar a poner más intensas. No les voy a contar mucho, pues no la han visto. La vean. Se pasa rapidita, es lo bueno. No es muy tediosa la película. Y bueno, no solo son las misiones, ¿no? Sino que va involucrando como que los traumas que trae Kael de niña. Y bueno, ya los tenía, ¿no? En su mente, pero pues van a salir en este juego. Y bueno, Isaac, después de que Kyle le pide ayuda, pues van a intentar de descifrar el origen de este juego y pues bueno, ahí nos muestran, bueno, nos recuerdan, ¿no? Algunas técnicas de antaño que usaban los hackers para pues encontrar los números de teléfono a través del sonido. Y gracias a esto podían rastrear una casa o podían saber cuál el número era y meterlo en estos juegos, ¿no? Precisamente, que eran por conexión telefónica, que si dan de cuenta introducían el teléfono, no sé, de mi casa, ¿no? Introducían ese teléfono, pues le cobraban por minuto a esa persona. Y bueno, y los hackers estos no perdían dinero, pero pues le cargaban la cuenta a alguien más. Y bueno, una de las cosas que pues dice pues videojuego, por así decirlo, que descubren del origen es que pues tiene una frasecita, ¿no? A veces una maldición es una bendición, pero pues obviamente nada más para la persona que se ve beneficiada, ¿no? Y bueno, también descubren el código que fue utilizado para programar este videojuego y pues un oscuro secreto detrás de este jueguito, ¿no? Está interesante la película. Yo creo que si no tienen nada más que ver, pues adelante, véanla. No está muy mal, pero tampoco es un peliculón, ¿no? Está como en el punto intermedio. Pero bueno, si les gustan esta temática de videojuegos, pues adelante. Y también es como un poquito de supervivencia, por así decirlo, porque bueno, a base de las instrucciones que le van dando, pues va cambiando la situación de las personas. Así como los juegos interactivos que hay ahora en Netflix, pero imagínense en la vida real, ¿no? Ya ven que existen esos juegos en Netflix de que son como que depende de la instrucción que tú le des, es el desarrollo que va a tener el juego. También hay algunos juegos, ¿no? Que incluyen esta temática. Desde películas, digo, desde juegos viejitos, como por ejemplo Dishonored, que depende de cómo hicieras tú la misión. Por ejemplo, si hacías una misión completa sin matar a ningún enemigo,
pues eso iba a influir en la ciudad, en el ánimo de la gente, en el espíritu también o sea, que no se le corrompiera el espíritu de nuestro protagonista y de la aceptación que iba a tener él con la gente cercana. En cambio, si empezaba a hacer su matadero de todos los enemigos, influía en plagas, influía en la aceptación que tuviera con los cercanos y también, obviamente, en el espíritu, cómo se iba corrompiendo, ¿no? De él. Interesante este tipo de juegos, ¿no? Que son como que de opción que depende de las acciones que tú hagas, se van desarrollando, ¿no? O, por ejemplo, hay uno de Walking Dead, que igual depende de cómo vaya haciendo las misiones. Se va desarrollando también que sobrevivan o no algunos personajes. Bien, bien, bien bueno esto, ¿no? Y bueno, pueden verla en Netflix, ahí está. Interesante, interesante película. Y bueno, ese es un buen ejemplo de una película de juegos. Vámonos con una. Estuvo mal hecha. déjenme poner la portada. Por aquí. Quitamos esta. Porque también hay malas adaptaciones. Y hay unas que pues se volvieron buenas. Pero, por ejemplo, esta película de Mark Wahlberg, que es Max Payne. Pues bueno, yo creo que es una de esas películas en las que le dijeron al guionista, pues lee el resumen y ya haces todo el guión de la película, ¿no? Pero pues no, yo creo que no terminó de ver pues la historia del juego, o ni siquiera, no sé, se metió a jugarlo, porque pues hicieron cualquier cosa, ¿no? Con la historia. déjenme ver aquí, no hay comentario acá. Luego empiezan a mandar mensajes por WhatsApp. Y bueno, esta película basada en un juego, que la verdad el juego está muy bueno. El primero y el segundo, todavía. El tercero ya es como que divagaron mucho, ¿no? Digo, sí tiene sus consecuencias, todo lo que pasó en los dos primeros juegos, pero pues tampoco es como que. Pues muy muy buena, ¿no? Muy bueno. Un detallito que tiene este videojuego es que pues tiene el efecto Matrix, que es cuando, por ejemplo, se congela el tiempo y pues las balas se ven como en cámara súper lenta y el personaje puede hacer que brinque o se tire de ladito o vaya corriendo, pero pues las balas van en cámara lenta y las puede ir esquivando. Eso era como que parte emblemática de pues este videojuego, ¿no? Lo hicieron un poquito en la película, pero pues tampoco es como que no es como que lo hayan explotado como debía ser, ¿no? eliminaron cosas muy importantes en esta película. pero bueno, sí se centraron un poquito en el origen de pues la droga, ¿no? Que finalmente es la que involucra en todo esto a Max Payne. Ahora, pues vamos con la temática. Vamos a hacer una comparativa. En la película nos pone que Max Payne, pues es un policía que pues estaba en homicidios, pero que pues desafortunadamente su familia fue asesinada por unos drogadictos. Y como se volvió loco y estuvo ahí como que investigando cosas y no llegaba a nada, pues lo degradaron a archivo. Y ahí se quedaba pues viendo los archivos bueno, acomodando los archivos de todos los casos que pues no estaban resueltos, ¿no? O que no se iban a resolver o que ya estaban cerrados. Y pues a eso se dedicaba. Vamos a hacer la comparativa directa con el juego. Aquí, la familia de Max sí es asesinada por este grupo de drogadictos, pero aquí Max no se re, no no pues digamos lo que no lo degradan, ¿no? Sino más bien él decide retirarse de homicidios y se va a la DEA porque pues va a estar investigando este caso de los drogadictos, ¿no? Que se metieron a su casa y pues él junto con Alex van a estar investigando. En la película
Alex, su amigo, lo pone como que pues Max lo culpa porque no es una buena investigación por el caso del asesinato de su esposa y pues que no llegó a ningún lado, ¿no? O sea, hay como que pues las cosas que están mal hechas en la película, ¿no? Porque Alex pues lo estuvo ayudando todo este tiempo para reunir pruebas de él desde otra rama de la policía, ¿no? Y bueno, les toma 3 largos años para al fin reunir pruebas o pues sí, pruebas contra algunas personas del caso Valkyr V o Valkyr 5, ¿no? Digámoslo, Valkyr V. En la película, pues lo ponen así como que pues es un antihéroe, ¿no? Que pues en las noches ya no es un policía. Se quita la placa y pues anda ahí buscando venganza o busca pruebas de algo, ¿no? De algún caso de asesinato, obviamente referente a su familia. Pues ahí se la pasa, ¿no? Investigando y pues haciendo cosas antihéroes, ¿no? Ya mencionamos anteriormente un especial de antihéroes, que son los que hacen el bien a través del mal. Por ejemplo, son esos policías que no hacen arrestos, ¿no? Sino que van directamente y pues echan a todos los malos y pues van ahí escalando en pues los pisos, ¿no? De los jefes malos. Bueno, aquí, ¿qué más tenemos? Cambian muchas cosas, por ejemplo, no hay cuestiones de la inclusión, ¿no? Porque eso está, ya saben, ¿no? Y cambian pues de actor, ¿no? Que debe interpretar al papel, por ejemplo, de Jim Bravura, que es el subjefe. No, eso no tiene nada que ver. Lo que está mal es que, por ejemplo, a Jack Lupino, que es uno de los malos, en la película lo pusieron como que es un latino que pues es un drogadicto y pues es el jefe de varios drogadictos que pues hicieron el asesinato, ¿no? Y que pues también pues van a ir contra Alex, ¿no? Contra su mejor amigo de Max. Pues no, aquí le cortaron parte de lo esencial del juego. Porque Jack Lupino es un jefe mafioso de la familia Punchinello, que pues estaba traficando, bueno, es una de las peores mafias de Nueva York, ¿no? Eso lo dicen en el juego. Ellos son a los que estuvieron involucrando, bueno, investigando por 3 años en el caso Valkyr, y pues Alex y él lo encuentran todas esas pruebas, ¿no? También mencionan a su amigo Vivi, que pues eran de los tres que estaban ahí. Bueno, los Alex y Vivi eran los que sabían que Max estaba infiltrado para encontrar más pruebas. Cambiaron muchas cosas aparte porque Alex pues lo va a buscar, ¿no? Lo va a buscar al metro y estas escenas del metro pues están interesantes porque bueno, nos muestran cómo pues todos estos adictos estaban en un plan para hacer un robo en un banco, ¿no? Y pues aquí no. Aquí Jack Lupino, que es un latino, pues simplemente va a buscar a Alex, ¿no? A Alex a su casa. Se pierden muchas cosas, por ejemplo, eliminan por completo a la mafia esta de los Punchinello, la familia Punchinello. También, pues la que Max va a la casa o a la base de la mafia, que es un hotel viejo, en donde se encuentran los hermanos Finito, que son otro grupo de asesinos que estaban a cargo de esta familia, ¿no? El del pan, pues se escucha ahí en el fondo. También se dice que el Valkyr es un claro peligro para Nueva York y pues el caso pues entra en crisis tras el asesinato de un policía y pues el único sospechoso de este caso pues es Max Payne, ¿no? Así lo van involucrando cada vez más. En la película sí sacan eso,
de que pues a Max Payne lo van involucrando en varios asesinatos y pues lo empiezan a poner como el principal sospechoso. Pero eliminan completamente esta parte, ¿no? De que pues el Valkyrie es como, por ejemplo, ahorita la crisis del fentanilo, ¿no? Prácticamente así nos están pintando aquí en el juego el Valkyrie, que pues ya los drogadictos se vuelven locos, ¿no? Ah, ¿qué más? Angelo Punchinello lo eliminaron también, bueno, al menos en su gran mayoría. Pues era el jefe de la familia y pues no tenían pruebas para acusarlo, solamente a Jack Lupino, que precisamente es el papel que interpreta aquí este actor que pusieron un latino, ¿no? Lo pusieron como si fuera un sicario de estos cárteles mexicanos, ¿no? Y bueno, en ambos casos, en el juego y en la película, pues Max ya es un antihéroe que va más bien matando a todos, buscando justicia por su cuenta propia, ¿no? Quitaron también a parte de la mafia rusa. ¿Qué más? Yo creo que la intervención en el bar, porque hay una intervención donde Max encuentra el bar que se llama Ragnarok, o Ragnarok, así literal, que era el club nocturno de Jack Lupino, en donde pues hacía un montón de cosas de pues ocultismo, ¿no? Y esta parte la eliminaron por completo, ¿no? Que pues era un tipo fanático de todo esto, de este ocultismo, y quería hacer como que hacer sacrificios y todo esto, obviamente por el Valkyr, que es esta droga. Pero pues le quitaron ahí esta parte interesante y oscura de la película. Porque cuando entra en el juego, entra en el Ragnarok, pues encuentra pues libros de brujería, ¿no? Ya saben, los típicos, ¿no? El Necronomicón, brujería, El Paraíso Perdido, y pues ahí también otros, Maleus, Maleficarum, etcétera, etcétera. y bueno, también tableros de la Ouija, ¿no? Todo esto pasa en el juego, que es como que parte interesante, porque aparte encuentra como, pues pentagramas de invocación, cadáveres, escritos, ya pues estaba loco, ¿no? También quitaron esta parte donde pues muestra su locura, ¿no? Porque en la película lo muestran como que ven ángeles oscuros que pues se vienen por ellos, ¿no? Si no son elegidos, pues se los llevan. Pero no, en el juego pues nada más dice que pues ha probado la carne de los ángeles caídos, ¿no? Y pues empieza ahí a invocar a todos los demonios conocidos, ya saben, Belcebú, y todos esos, ¿no? Pues él, todo lo que quiere es dar su alma a cambio de poder y fortuna, ¿no? Lo interesante aquí es que, pues sí, está pidiendo sangre, dice que es el lobo encargado de, pues, matar a medio mundo, ¿no? Pero pues aquí va a ser como que la entrada de Max a esta parte, y pues va a ser un tiroteo tremendo para acabar con todos los secuaces de este tipo. Y otra parte interesante de esto es que pues como estaba tan drogado el tipo, pues no lo tiraban con las balas, ¿no? Max, por más que le disparaban, no se moría. Obviamente sí termina acabando con él, pero en la película pues nada más llega un traidor, por así decirlo, de Max, un compañero de Max que lo traiciona, le da un balazo y vámonos, ¿no? Se acabó. Adiós al malo. Cortaron demasiadas partes de la historia, y la dejaron inconclusa en la película para acabarla de enamorar. Yo creo que pensaron que iba a ser un éxito, pero pues no. y bueno, parte de la historia importante es que pues Max estaba obsesionado con su trabajo, pero su esposa Michelle, pues ella tenía a su hijo y todo estaba bien bonito, pero su esposa le cuenta que, bueno, ella trabajaba de tiempo parcial en la oficina del fiscal de distrito, y pues le comenta que le había llegado un informe del ejército de Estados Unidos acerca de Valhalla. Y esto sí lo mencionan un poco en la
película, pero pues le modificaron ahí mucho la historia. Porque bueno, el proyecto Valhalla sí era del ejército de los Estados Unidos y pues se supone que en 1991 el objetivo era crear una sustancia química para aumentar la energía y la moral de las tropas de la infantería. Ya por el 95 pues este proyecto fue cancelado por los resultados insatisfactorios. Aquí en la película dijeron que Jack Lupino había sido un soldado del ejército al que le habían puesto esta droga y pues se había vuelto loco. O sea, quitaron por completo el contexto de que pues era un mafioso, ¿no? Era parte de la mafia de Estados Unidos, pero pues como ya no tienen mafia, pues no quisieron poner nada de eso. Y bueno, en el videojuego pues yo creo que les recomendaría más que vean la historia en YouTube porque la pueden encontrar ahí y pues van a encontrar más como que pues lo interesante, ¿no? De esta... pues historia, ¿no? Está bastante bueno. El juego fue uno de los más, pues, ¿cómo decirlo? Que marcaron a muchos de los que nos dedicamos a hacer partidas de videojuegos, ¿no? Otra parte que quitaron y que, pues, era como que parte esencial es cuando, bueno, dos cosas interesantes. Una, Max Payne se la pasaba tomando analgésicos en el videojuego. Porque, por ejemplo, si lo herían y todo esto, pues con los analgésicos te curabas, ¿no? Pero pues le quitaron todas esas cosas en la película, ¿no? Cosa que era interesante porque pues estaba viendo cómo se iba descomponiendo cada vez, ¿no? Por el consumo de analgésicos. Otra cosa que pues quitaron y era parte de lo interesante es que, pues cuando, digámoslo, lo drogan de alguna manera, pues en sus viajes de estar drogado, pues hay un como laberinto. Su casa se convierte en un laberinto y solo se escuchan pues a su esposa llorar en el fondo. Y pues ahí en el videojuego tienes que ir caminando, ¿no? Tratando de descifrar el camino de este laberinto. Y la pista para encontrar la salida, pues es precisamente cuando te acercas al llanto de su esposa, ¿no? También, pues hay un tipo de laberinto un poco más complicado que está hecho con un río de sangre, que pues es para llegar a donde estaba el cuarto del bebé. Y todo esto, pues lo eliminaron y era como que una parte esencial del juego de Max Payne, ¿no? Era como que una parte emblemática y parte de lo oscuro que era la historia, ¿no? Este trauma que tenía también Max por no haber protegido a su familia. Definitivamente, esta es un ejemplo de cómo no hacer una película de basada en videojuegos. Se volaron un montón de la historia, le cambiaron todo y pues se ve que pues no habían terminado el juego los que hicieron el guión. Pero bueno, vámonos con otra película. Déjenme ver. Ya, yo creo que ya nos vamos por las buenas. Las que nos trajeron a este tema. Muchos dicen la catalogan como película de culto. Yo diría que pues es como que la misma situación, cómo no hacer una película. Esta película, que pues es la película de Mario Bros, ¿no? La viejita que salió en el 93. Regresamos a los casos de cómo no hacer una película con esta este ejemplo, ¿no? pues está basada nada más en nombre de acerca del videojuego. Tuvimos aquí pues a dos directores, bueno, una directora y un director. ¿Qué más tuvimos? La música creo que es lo único que se salva. Alan Silvestri fue el que se encargó de hacer esta la banda sonora de la película. Él tiene muchísimas películas en su
catálogo, por así decirlo. Por ejemplo, La Momia Regresa, ¿qué más tenemos por acá? Volcano, Contacto. Obviamente hizo muchas colaboraciones con Robert Zemeckis. El Náufrago, El Expreso Polar, también Avengers. O sea, Alan Silvestri pues es uno de los buenazos de bandas sonoras del cine, ¿no? De protagonistas tenemos a Bob Hoskins, que mencionamos anteriormente en otras películas, pero bueno, ya lo mencionamos más de él, ¿no? John Leguizamo también salió aquí, y bueno, de él tenemos una queja, por ejemplo, que dijo de la nueva película de Mario Bros, o sea, Super Mario Bros, que pues criticó que la película no había tenido inclusión y que no habían metido, no habían involucrado a latinos, ¿no? Por ejemplo, pero yo creo que se le olvida que Anya Taylor-Joy, la que hizo el doblaje de Peach, pues es argentina, ¿no? Se le olvidó, yo creo que ese pequeño detallito, ¿no? Y bueno, muchos dicen que es una película de culto. Yo creo que para los fans de películas raras, más que nada. Bueno, aquí, pues sí, son fontaneros, son dos fontaneros, Luigi y Mario. Pero, pues bueno, no, digamos lo que no les va tan bien. Aquí siempre ponen a Luigi como que siempre tiene un presentimiento de tal y tal cosa. Pero bueno, aquí también nos presentan que, pues, ¿cómo decirlo? que un meteorito cayó en esta ciudad de Estados Unidos y que pues causó la extinción de los dinosaurios. Se olvidaron que cayó aquí en México, ¿no? El meteorito. Y bueno, dicen que cuando cayó el meteorito, pues no causó la extinción de los dinosaurios, no de todos, ¿no? Sino que creó un portal y que pues en ese portal los dinosaurios prosperaron y evolucionaron. Así tratan la historia en esta película. El chiste es que, bueno, Mario y Luigi conocen ahí a la paleontóloga que se llama Daisy, que va a ser la princesa. Bueno, ella es secuestrada por Koopa o por Bowser, que es un humano, que se supone que ya es un dinosaurio evolucionado y que ya tiene apariencia humana. ¿qué más podemos agregar? Pues bueno, en esta dimensión, pues van a terminar, ¿no? Mario y Luigi, que por cierto, ¿cómo decirlo? Pues es como, no sé si se acuerdan de esta película del Demoledor, con Sylvester Stallone y Wesley Snipes, cuando se meten al drenaje y todo esto, pues prácticamente ver una representación de esa parte de la ciudad, ¿no? Digo, no tanto en ruinas, sino que pues es como una ciudad extraña y se supone que ya están en la ciudad de los dinosaurios, ¿no? Ya evolucionados y pues todo esto, ¿no? Bien, bien extraña esta cosa, ¿no? Ahora se supone, regresando un poquito a la historia, es que en el 73, pues una mujer misteriosa deja un huevo gigante junto a un orfanato católico y pues ahí cuando se rompe el cascarón y están ahí todas las monjas, pues ven que pues sale una bebé, que es precisamente pues Daisy, ¿no? La princesa. Ya después de esos 20 años, pues ya están ahí los italo-estadounidenses, Mario y Luigi, en Brooklyn, de Estados Unidos, ¿no? ¿Y qué pasa, no? Que pues están las construcciones Scapelli, que es operada por una mafia, que quiere destruir todas las excavaciones de Daisy, que pues ya encontró como que estos vestigios, ¿no? De que cayó un meteorito y que todos los dinosaurios y todo esto, y pues este portal místico, ¿no? El portal místico. Y bueno, Daisy siempre traía un pedazo de meteorito o de roca colgado en su cuello,
Y pues bueno, es lo que abre el portal que lleva a Daisy y a los dos fontaneros a este mundo extraño, en donde pues Luigi aquí va a ser el enamorado de Daisy, Mario ya tiene pareja y pues van a tratar de salvarla, ¿no? Por el honor y por el gusto de Luigi van a ir a tratar de rescatarla de las garras de esto. Bueno, ya no son garras, sino de las manos de Bowser, ¿no? De Bowser. bien, bien, bien extraña la situación, ¿no? ¿Qué más? Pues música cliché de ese entonces, ya saben. No sé, lo rescatable es una canción de Roxette. ¿Qué más? Pues no se ven como que los poderes, no se ven pues realmente mucho. Se supone que cuando hacen los super brincos es porque traen unas botas que hacen como que un disparo y así vuelan o saltan alto. ¿Qué más? Pues existe un rayo evolucionador y desevolucionador con el que puede hacer que los habitantes de su dimensión evolucionen a ser más inteligentes o que se conviertan ya otra vez en reptiles, ¿no? O en caso de que le den a un humano, pues se conviertan en monos, ¿no? Muy extraño esto, la película, la verdad. Las críticas, pues sí dijeron que las similitudes entre la película y los videojuegos son tan vagas y que se limitan en el diseño de algunos objetos y pues a los nombres, ¿no? Que pues también los ponen mal. pues no tiene nada que ver con el juego, nada más agarraron como que los nombres y dijeron, ah, estos son Mario Bros, ¿no? Toad, por ejemplo, que es un honguito en el videojuego. Pues aquí es un humano que es convertido en una, pues como, pues amiba, por así decirlo, bueno, en algo extraño, ¿no? Pues se supone que es un hongo. ¿qué más? Pues las críticas, ¿no? ¿Cómo hicieron humano a los Koopa, a Bowser, pues a la princesa Peach no se le menciona para nada. Y le pusieron princesa Daisy. Y pues así se fueron con la crítica, ¿no? y bueno, hasta aquí. Lo bueno es que la tecnología siguió avanzando y avanzando y avanzando y nos permitieron tener en este año pues la nueva y mejor adaptación que fue este de Super Mario Bros. Obviamente es de caricatura. Acá está. Déjenme que les comparto la portada para los que no la hayan visto. Y pues unos iban a pensar que no iba a tener tanto éxito la película, la verdad, por todo lo que había estado, ¿cómo decirlo? Pues era una apuesta arriesgada, ¿no? Ya saben que luego meterse con las películas digo, con los videojuegos que han dicho como historia, pues Mario Bros. Es Mario Bros., ¿no? Así que hacer una adaptación, pues sí era bastante arriesgado, ¿no? A ver, creo que esta es la portada, sí. Bueno, es una de las portadas, ¿no? Pero aquí sí pusieron todo bien, como debe de ser. Pues ellos son, sí, dos fontaneros que están tratando de hacer que su negocio de fontanería despegue. No les va como que demasiado bien a Mario y a Luigi, porque bueno, tienen también a su competencia, pero pues también tienen sus, ¿cómo decirlo? Pues accidentes en el trabajo, ¿no? Todo pinta bien y todo esto, pero pues tienen sus accidentes en el trabajo y pues terminan arruinando todo, ¿no? El chiste es que, bueno, por una que otra situación, hay una parte bien, bien interesante y que tiene mucho que ver con los juegos, ¿no? Cuando les llega una llamada para hacer un trabajo, pues ya van en su camionetita de todo, pero digamos lo que tienen que abandonarla y tienen que correr para llegar al llamado, ¿no? De llegar a la hora puntual para hacer el trabajo.
Y pues ahí vemos cómo van corriendo y pues Mario va esquivando un montón de obstáculos y Super Mario Brothers aquí, ¿no? Se ve como Mario va corriendo enfrente y pues va esquivando él todos los obstáculos y le va abriendo puertas a Luigi para que él entre más rápido, ¿no? Interesante toda esta parte. Pues es como ver una partida, ¿no? Rápida. como Mario va esquivando todo y van brincando los dos de un lado a otro. Y todo esto, ¿no? Pues hay un problema de fontanería en la ciudad completa y pues ellos dos saben cómo arreglar la situación, ¿no? Se meten a una tubería y pues ahí encuentran pues sí, de estas coladeras que veíamos, ¿no? Para todos los. Yo creo que todo el mundo ha visto Mario Bros. En algún momento ha jugado algún juego de Mario Bros. Y pues sí, sale ahí, ¿no? La coladera, estas verdes donde salían las plantas carnívoras o donde estaban los túneles para encontrar moneditas o para cambiar de mundos. Y pues es lo que pasa aquí, ¿no? Encuentran esa coladera y pues se trasladan o se teletransportan al mundo de los hongos, ¿no? Y ahí pues conocen a Todd, que sí es el honguito amigable que todo el mundo conocemos de pues estos videojuegos, ¿no? Ahora, paréntesis, ¿no? Criticaron, ya saben, ¿no? Cómo se pueden ahora criticar todas las películas. Y pues esta película la criticaron porque la princesa pues es una guerrera, ¿no? Dicen, pero pues en los juegos era una princesa a la que Mario tenía que rescatar, ¿no? Sí, la tenía que rescatar en el 1. En el 2, por ejemplo, ya era pues podías escogerla a ella, ¿no? Para ir recorriendo los mundos e ir avanzando. O sea, no se puede limitar a decir que pues ella era la que iban a rescatar, ¿no? Solo si no conocen los demás juegos, ¿no? Por ejemplo, vean, era un personaje también de Mario Kart, ¿no? Que tenía su propio carrito y pues también podías jugar con ella. Interesante también aquí que pues agregaron a Donkey Kong, que pues era de las viejas entregas, ¿no? De Mario Bros. Que también salía por ahí el gorila aventando pues barriles, ¿no? ¿Qué más? Pues agregaron los mundos de donde tenían que brincar en hongos, esto está bien interesante, las balas. El escenario de entrenamiento, ¿no? Donde Peach va a entrenar a Mario para que pues la acompañe en esta travesía, ¿no? Para buscar al rey del mundo de los monos, el papá de Donkey Kong, pues. Y pues ahí lo va entrenando, ¿no? Ella hace toda la rutina de entrenamiento para que pues Mario vaya viendo cómo va todo el asunto y pues aquí vemos cómo pues poco a poco, ¿no? Va mejorando Mario. Aquí sí mencionan precisamente, ¿no? Que, bueno, a Mario no le gustan los hongos, pero pues ya sea, todo el mundo sabe que los hongos son lo que le da poder a Mario, lo hace más grande y también pues le da vidas, ¿no? Pero bueno, aquí no mencionan eso de las vidas, ¿no? Y pues está la flamita, ¿no? Una plantita que al tocarla y absorberla, por así decirlo, pues les permite lanzar llamitas, ¿no? O congelar, por ejemplo, también aquí en esta película. Sacan esa opción, la opción de congelar. Y por otro lado tenemos a Bowser, que es este dragón, y todo su ejército de tortugas y de demás. Lo único que me faltó ver a mí, yo creo que sería la nubecita esa que aventaba los puercoespines, y que era una lata, ¿no? Cuando uno jugaba este Super Mario Bros. 1, era una lata enfrentarse a esa cosa. ¿Qué más? Pues están todos los malos, ¿no? Incluso de los demás juegos, las tortugas que son como esqueletos, que cuando estabas jugando las podías aplastar, pero revivían, se volvían a armar y pues se seguían persiguiéndote, ¿no? Aquí las vemos, ¿no? En esta película. El jefazo Bowser, les digo, pues sí está enorme. Pues tiene sus llamaradas, pero pues conservaron esta parte, ¿no? Del juego, que pues sí quería conquistar todos los reinos,
iba con su, ¿cómo decirlo? Isla flotante, donde tenía todos su reino lleno de lava, e iba conquistando todos los castillos, ¿no? De los reinos, y esto pues lo podemos ver, ¿no? En los videojuegos también. Pero pues él siempre estuvo así como que detrás de la princesa, ¿no? Para casarse con ella, que era como que el objetivo de Bowser, que por cierto, cuando lo menciona en la película, pues todos sus tortugas o sus súbditos, por así decirlo, pues se quedaron así como que a ver, ¿qué? El plan no es conquistar el reino de los hongos, y pues ya es lo que dice Bowser, ¿no? Dice, sí, el plan es conquistarlo, pero pues quiero que ella se case conmigo, ¿no? Y bueno, ahí tenemos la famosísima canción, ¿no? De Peach, interpretada por Jack Black, que bueno, pues sabemos que es gracioso el cuate, ¿no? Interesante la película, la verdad, es una muy buena adaptación, está hecha como que, pues hecha para los fans de este juego y de todos los juegos que hemos visto y jugado acerca de pues esta temática, ¿no? Incluso vemos esta carrera, ¿no? De Mario Kart, cómo van en la pista de arcoíris, ¿no? Que es una de las más difíciles, por cierto, porque pues en cualquier momento te sales de la pista y pues ya ahí quedaste, ¿no? Ya quedaste en último lugar y ya se acabó todo para ti. Pues sí, aquí es Brooklyn también. Así que pues vemos estos detallitos que se conservaron. Yo no sé, esto ya sería hacer un spoiler, pero pues no lo vamos a decir. Yoshi sale, pero pues ya tienen que ver la película para ver en qué momento sale Yoshi. Yo creo que hicieron una muy, muy, muy buena adaptación. También, por ejemplo, están estos poderes que vimos en Super Mario Bros. 3, donde pues existían los diferentes estilos de poderes que tenía Mario, ¿no? Por ejemplo, convertirse en rana, convertirse en Mario felino, en Mario, que era un mapache, creo, ¿no? El que iba volando. No sé, no sé si es en Mario Bros. 3 o es en otro donde de plano sale una capita de Mario y pues ahí va matando a todos, ¿no? Muy, muy bueno esto. Y pues sí, la verdad es muy, muy recomendable esta película. Si no la han visto, pues vayan a verla. Creo que todavía está en cines. Si no está en cines, pues yo creo que va a llegar a Netflix lo más probable. No se sabe cuándo, pero pues es lo más probable es que llegue ahí, ¿no? Muy buena adaptación. Yo me quedo con esta película de todas las que se han hecho de Mario. Yo creo que funciona muy bien. Y bueno, esto es pues todas las recomendaciones que tenemos para hoy. No me voy a arriesgar a hablar de otra porque sería pasarme mucho de tiempo. Me quedarían 5 minutos y pues es una película a la que se le tiene que rendir mucho tiempo porque es una película muy interesante y que hicieron una mezcla tremenda de géneros, de películas, de videojuegos, de todo, metieron ahí. Y pues yo siento que en 5 o 6 minutos no me va a dar tiempo para platicar de ella. ¿Qué podríamos abarcar en estos minutitos? No sé, ¿qué será? A ver, creo que ya sé cuál. Hay un videojuego que salió, no sé si para más plataformas, pero yo lo tengo para Xbox. Déjenme recordar de qué año es esa película. Acá está. Que
Fue una sorpresa interesante, digámoslo así, porque anteriormente se habían hecho películas de Lara Croft, por ejemplo, que es un videojuego que salió para multiplataformas, ahí sí me acuerdo. El primero yo lo jugué con Windows, si no mal recuerdo, y estaba interesante porque, bueno, ahí tenías que ir haciendo como muchos acertijos, resolviendo trampas, por ejemplo. Y me acuerdo de este juego porque pues había una parte de selva. Digo, en la primera película salió en el 2001, pues estuvo a cargo Angelina Jolie. Y pues, aunque no lo quieran creer, fue una película muy bien aceptada y que dijeron que había sido como que una buena adaptación de Lara Croft, porque se parecía mucho a la del juego. Pero les digo, en el juego me acuerdo que pues estabas en el bosque y tenías que enfrentarte, no sé, a tigres, a serpientes, etcétera, etcétera. Y lo interesante de aquí es que podías hacer como que irte por una orillita agarrado con las manos para llegar a, no sé, una brújula o más armas o mejorar, ¿no? Ciertas cosas. Pero también existían partes del mapa de que podías mover, ¿no? O arrastrar. El problema es que pues también te podías encontrar con sorpresas negativas, como serpientes o alguna trampa con púas que pues terminaban con tu juego, ¿no? Y uno de los problemas es que, por ejemplo, me pasó a mí, ¿no? Era una trampa y se me ocurrió a mí guardar el juego ahí y pues tuve que reiniciar todo el mapa, ¿no? Porque pues ya no podía seguir avanzando. Pero lo interesante que les digo es que en el 2018 sacaron una nueva adaptación. La hicieron basada en uno de los juegos más recientes, en donde pues Lara Croft pues, está buscando a su padre, que pues se perdió en una búsqueda, ¿no? Porque bueno, era de esos excavadores de tumbas, por así decirlo, de esos tipo cazarrecompensas. Alicia Vikander es la protagonista. Le quedó bien el papel porque se parece mucho a la de este videojuego. Déjenme ver si encuentro aquí el videojuego en el que se basa. Un momentito, mientras les voy contando de la película, ¿no? Y del juego. Acá está. Ah, bueno, le voy a poner así, aunque sea chiquita, en lo que encuentro otra. Pero está basada en este videojuego. Y lo interesante aquí es que, bueno, no es una. ¿Cómo decirlo? Pues aquí no es como muy entrenada, por ejemplo, ¿no? Es una chica que pues sí está buscando a su padre en esta isla, pero el problema es que pues se acercan demasiado a una isla que a la que no tendría que haberse acercado, que es pues digamos lo que pues una isla maldita, ¿no? Y aquí lo interesante es que ya existen ¿cómo decirlo?, organización que estaba investigando estas tumbas de una princesa china. Y esto lo adaptaron en la película. Pero pues en esta búsqueda su padre había desaparecido. Y bueno, ella había ido a buscarlo, ¿no? Déjenme ver si encuentro otra imagen. Lo interesante de este juego es que, déjenme cambiar la portada, ya encontré una nueva imagen. Lo interesante de aquí es que, bueno, puedes interactuar con el mapa y pues ir buscando chacharitas, ¿no? Que hayan quedado del avión que se estrelló o de una lancha, etcétera, etcétera. Los caminos son bastante, pues, difíciles porque, bueno, hay partes donde tienes que brincar. Aquí también te enfrentas a animales salvajes, lobos, etcétera, etcétera.
Puedes encontrar cuerdas, pero aquí existe como que una parte de instinto, ¿no? Ya dan de cuenta que es como que se concentra y pues cuando saca su arco, pues se ve un punto brilloso, ¿no? Que es a donde tiene que disparar. Y esas habilidades las vas mejorando, ¿no? En la película no sacan esto de las habilidades, pero pues sacan estos mapas, ¿no? Y es lo interesante de esto. Porque pues sí, ves todos estos caminos extraños, ves esa cultura oculta en esta isla, y también ves a este grupo, ¿no? Que llegó de investigadores mafiosos, entre comillas, que querían pues saquear la tumba, ¿no? Para encontrar los secretos de esta princesa china. Que pues no era precisamente algo bueno, porque pues el papá había desaparecido en esta búsqueda, ¿no? Tal vez lo encuentre, tal vez no lo encuentre, no les voy a adelantar eso. El juego está genial, la verdad. Pues vas a ir encontrando cómo mejorar tus herramientas y tus armas. ¿Qué más? Hay muchas partes oscuras en el juego, eso sí. Porque pues hay, ya saben, ¿no? Muerte, sangre y destrucción. pero es una buena adaptación, la verdad. Como les digo, a la actriz Alicia Vikander, o Vikander, ¿cómo era? Vikander. Pues le quedó bastante bien el papel. O sea, sí se parece a la actriz, para que me entiendan. A ver, aquí tenemos otra imagen. Para todos los que les gusten estos videojuegos, pues es uno muy interesante. Uno de los problemas de estos es que luego, pues son bastante largos porque los mapas son, entre comillas, abiertos, ¿no? ¿Y a qué me refiero con eso? Es que, por ejemplo, tu misión es ir al norte. Pero te puedes ir de un lado, te puedes ir del otro, te puedes regresar un poco, y no tienes tanta limitación. Tienes algunos límites en cuestiones de los saltos, ¿no? A lo mejor no llegas tan lejos de cierto lado del mapa porque ya está un barranco, ¿no? O está una cascada, o están cosas que no te dejan pasar, ¿no? Pero pues lo puedes explorar prácticamente todo. Sí, puedes encontrar algunas chacharitas que te van a ayudar en tu misión. Pero tampoco es que sea necesario expandirse tanto, ¿no? A lo mejor por logros, ¿no? Porque en los videojuegos existen algunas cosas que son logros y que desbloqueaban, pues nada más cosas para que en línea se viera que tienes mucha habilidad en el juego, ¿no? O que exploraste todo el mapa, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero es lo que hace un poquito pesado estos juegos que son de mapa abierto. Pero fuera de eso está interesante, ¿no? y pues sí, lo vimos un poco en la película, captaron bien precisamente la portada que estamos viendo aquí, ¿no? Como Lara, pues es buena con el arco y pues va a defenderse con él, ¿no? Y también a acabar con varios de los malos gracias a estas armas que va a ir ella improvisando y va a ir ganando en el camino, ¿no? Una buena adaptación, un juego muy interesante y la película también está interesante, ¿no? Está de acción, para todos los que les gusten las películas de mujeres en acción, es una muy buena recomendación y aunque pues no sea como que enfocarse en ese tema de mujeres de acción, ya hicimos especiales de mujeres de acción, por cierto, si quieren buscarlos están en el canal de YouTube, pues yo creo que la agregaría en esta película sin lugar a dudas para que se quede ahí. Buena adaptación. Muy recomendable la película. Y pues bueno, ahora sí, esto es todo por hoy. No olviden suscribirse en nuestro canal de YouTube, en donde podrán encontrar la repetición de este programa y de los demás que estaban y están en Acústica Radio. Dejen sus comentarios con sugerencias de temáticas. Si hay alguna película de adaptación de videojuegos que les guste a ustedes, vamos a hacer un especial más de videojuegos y el cine. Pero más adelante, no sé si la otra semana o nos esperemos todavía hacerlo en 2 semanas.
Vamos a ver, vamos a ver. También está la versión de podcast, por si prefieren escucharnos y no estarnos viendo, o si están en la oficina y el jefe no los está viendo de frente y pues no quieren que vea que están viendo algo en YouTube. pues está en la versión de podcast, estamos en Spotify, en Deezer, en Apple Podcast, en Google Podcast, en TuneIn, en iHeartRadio, en Amazon Music, y creo que ya. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado el programa. Nos vemos la próxima semana. Y bueno, ya, se acabó. Adiós. Ya, me voy.